Esta semana se ha sabido, un estudio que se ha hecho público en Estados Unidos, que tres cuartos de los jóvenes entre 18 y 24 años se sienten desequilibrados de alguna manera psicológicamente durante este tiempo de la pandemia y que incluso, y eso es todavía mucho peor, el 25,5% de ellos ha pensado seriamente en suicidarse. Es terrible que el 25% de los jóvenes haya pensado en serio en acabar con su vida porque han tenido que enfrentar un problema que no es menor, pero sin duda no es de los problemas mayores que ha pasado la humanidad, indica que la cosa es grave. También esta semana el Tribunal Supremo de Italia ha dado una sentencia que yo creo que es histórica, por la cual los padres no tienen obligación de mantener a sus hijos cuando estos han terminado sus estudios. Y el tribunal, además, razona diciendo que es necesario un cambio de tendencia, una evolución social, y que hay que olvidarse del tengo derecho a todo derecho para empezar a pensar en tengo deberes que cumplir. ¿Qué hemos hecho con los jóvenes? Es verdad que no todos son iguales, no todos viven o quieren vivir de sus padres, no todos son unos irresponsables que se emborrachan o que van a las fiestas sin control y sin mascarilla y sin medios para protegerse de la epidemia y que desde luego no todos, ni mucho menos, han pensado en suicidarse. Pero hay un sector muy amplio. ¿Qué hemos hecho con los jóvenes? ¿Son responsables los que hacen eso? Pero yo creo que también son víctimas. Son víctimas de un tipo de sociedad que no les está dando esperanza. Y no me refiero solo a la esperanza económica. Hace ya muchos años me di cuenta de algo que me sorprendió y que me parece que está en la raíz de lo que está pasando. Cuando empecé a ver a adultos, a veces incluso adultos mayores, que vestían como los jóvenes, unos pantalones vaqueros rotos. Pero bueno, esto en una mujer, en un hombre que tiene 50, 60 años, una cosa, a mí me resulta una cosa extraña. Es una imitación de lo que están haciendo los jóvenes, de la moda juvenil. O que pasaban una y otra vez por el quirófano para retocarse la nariz o para quitarse una arruga. Esto es una divinización de la juventud. Me recuerda aquella poesía de Rubén Darío, Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y yo creo que esto va mucho más allá de lo que decía, expresaba el poeta nicaragüense. La juventud se ha convertido en un divino tesoro, quizá en el único divino tesoro. Y entonces hemos pasado del cuando sea mayor, quiero ser como mi padre, a mi padre quiere ser como yo. ¿Qué me espera? Si resulta que lo que tengo ahora es lo mejor que voy a tener en mi vida, lo que me espera es solo frustración. Y no tengo ninguna opción de mejorar en la vida, porque lo que tengo es lo mejor, dado que mi padre quiere imitarme a mí, en lugar de ser yo el que imito a mi padre. Les hemos quitado la esperanza. La sociedad les ha quitado la esperanza. Y tenemos que preguntarnos si también nosotros en la Iglesia hemos contribuido a ello. Llevamos décadas, y eso ha afectado no solamente a los actuales jóvenes, sino a varias generaciones de adultos, llevamos décadas sin hablar de la vida eterna. Llevamos décadas sin enseñar a afrontar el sufrimiento, el valor del sufrimiento, sin valorar suficientemente a los ancianos, el tesoro de sabiduría, de experiencia de vida que tienen acumulado y que vale muchísimo más que lo que está en los libros. Entonces la cosa, porque a veces los libros incluso los han escrito ellos. Llevamos décadas así. Este es el resultado. Por parte nuestra, por parte de la Iglesia, que tiene que ser la luz del mundo, hemos omitido nuestra obligación y hemos sido, por lo tanto, cómplices a que esta oscuridad se fuera extendiendo. Eso si no hemos contribuido también nosotros a extenderla. Hace unos días el vicario general de una diócesis alemana, la de Essen, dijo que había que acabar con la moral sexual de la Iglesia porque era represora. O sea, hay que decirles a los jóvenes que hagan todo lo que les pide el cuerpo. Oiga, pero si eso ya se lo está diciendo el mundo.
Si el mundo les está diciendo que hagan lo que quieran, lo que nosotros tenemos que hacer es decirles a los jóvenes que tienen que controlarse, que tienen deberes que cumplir, que el sufrimiento, los problemas en la vida se pueden enfrentar y que además incluso valen para algo, y que hay vida eterna. Eso es lo que tenemos que decirles a los jóvenes, que no será popular, pero es lo mejor que podemos hacer por ellos. De lo contrario, estamos colaborando, y además a veces activísimamente, a esta gran estafa de que está siendo víctima la juventud. Nos quejamos de que se emborrachan, de que no tienen control, de que no tienen precauciones ante el virus, o de que muchos quieren suicidarse, o de que quieren vivir a costa de sus padres. Pues tenemos que preguntarnos cómo es posible que se haya llegado a eso y qué parte de responsabilidad es la que tenemos. ¿Cuál es nuestra culpa? Chesterton decía: no quiero una iglesia que me dé la razón cuando la tengo. Quiero una iglesia que no me dé la razón cuando no la tengo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Si no tienes razón, no te la puedo dar. No es que no te quiera, que te quiero mucho. No te puedo dar la razón. No te lo puedo dar. Lo siento, pero es que no tienes razón. Ah, pero eso es antipático. Bueno, pues será antipático. Te lo tendré que decir con el mayor cariño del mundo. No tendré que rechazarte a ti, por supuesto. Pero no te puedo dar la razón, porque es que no la tienes. Si la iglesia dice lo mismo que dice el mundo, deja de ser la luz del mundo y colabora a que se extienda la oscuridad. Volviendo a lo que decía el supremo italiano, hay que pasar la página. Se tiene que acabar lo de tengo derecho a todo derecho, derechos imaginarios, derechos falsos, tengo derecho a todo tipo de cosas que me apetezca. Hay que pasar la página para empezar a pensar en que hay deberes que cumplir. Y en eso la Iglesia tiene una importantísima y fundamental responsabilidad. O eso, repito, o nos convertimos en cómplices de la gran estafa que han padecido los jóvenes, y estamos ya pagando y pagaremos aún más las consecuencias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.